día, vengo con todas las energías de nuevo puestas para dar todo. Ayer quedé entre los últimos tres, así que hoy la tengo que romper para quedar más cerquita del primer puesto. Si gano los 5 minutos, mucho mejor. Me tiene que ir bien sí o sí. Me tiene que ir bien o bien. Para hoy vengo entusiasmado, un poco más tranquilo que ayer. Buenas, 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 ¿cómo están? Bien. Los veo como más relajados hoy, ¿puede ser? Sí. Hoy tenemos el segundo programa de Bake Off, creo que ayer rompieron el hielo. Hoy me tiene que ir súper bien. ¿Cómo está nuestro jurado para hoy? Óptimos. Muy bien. ¿Sí? Yo, perfecta. Acérquense con sus libretas, vengan a tomar nota, pónganse sus barbijos, así nos cuidamos entre todos. Acuerden que es réplica, ¿eh? Así que dibujen, cuenten. Dibujo todo. 10 rulos tiene arriba. Tiene unas hilitos de lima. Sepan que los ingredientes los van a tener en sus estaciones de trabajo, ¿eh? Y yo tomo nota de cada frutillita, de cada merengue. Cuando la vayan a desmoldar, pongan azúcar impalpable en el papel film, para que no se les pegue y haga también esa capita. Yo creo que lo más difícil de hacer esta receta va a ser el merengue arrollado. Listo, chicos. Bien. Vamos. Suerte. Gracias, ayuda. Adiós. Un dedo. Sí, con gancho. Bueno, por lo menos sí. Me doy cuenta que no traje la regla, intento de medir con los dedos, las manos, pero anoté lo que pude. Los arrollados necesitan de mucha técnica y de mucha paciencia. Imagínense que un arrollado normal lleva sus problemas. Así que imagínense lo que es uno de merengue. Difícil. Este arrollado de merengue tiene 3 texturas de merengue. La base, un merengue de almendras que tiene que estar seco y crocante. Luego el arrollado. Y por último, ese pico y esa decoración que ven, que es merengue italiano. Los 3 tienen 3 tipos de cocción diferente y 3 maneras de hacerlo diferente. Así que lean bien la receta y presten mucha atención. 3 merengues, no, me quiero morir, no, no. Pasteleros, presten mucha atención a la crema pastelera. Quiero probar texturas lisas, sin grumos. Presten mucha atención a la temperatura de esta crema. Tiene que estar fría antes de rellenar el merengue. Yo voy prestando atención también a los consejos que van dando, porque me voy a quedar yo sola en la carpa, ellos se van a tener que retirar. Así que, jurado, los invito, por favor, que se lleven la prueba. Mírenla por última vez. En un rato van a tener 14 réplicas. Ojalá. Vale, vale. Iguales, por supuesto. Para el primer desafío técnico, tienen 1 hora 45 minutos. ¿Qué? No. ¡Qué pedo, no! ¡Es re poco! No, no, no se puede. ¡Porfa! No, no. Igual, a tomárselo con calma. ¿Preparados? ¿Listos? A hornear. Empezaba haciéndosela ordenada, ¿viste? Que sea una receta me deja tranquila porque puedo seguir el paso a paso, pero es un postre que nunca hice. ¿Qué me está haciendo ya batiendo? Pastelera hice. Y merengues también hago bastante, sé que me puede salir bien. Arrollado de merengue, es inspiración tuya. Pero bueno, acá le agregamos una dificultad, 3 dificultades más. La base de otro merengue crocante, que tiene almendras. Sí. Ese merengue italiano, que es parte de la decoración. Y de relleno. Es una crema pastelera. Tienen mucha técnica en esta prueba, ¿no? Hoy vengo súper concentrado.
me agarré la boina, me la tiré para atrás, me subí los pantalones y digo, le voy a meter porque me tengo que reivindicar. Yo cocino mucho mejor, así que no puede ser que ayer me haya ido tan mal. El merengue tiene que estar hiper batido, sí. Una parte de azúcar impalpable, una parte de azúcar común, pero hiper batido, tiene que hacer pico, tenés que elegir claras que estén bien frescas. Es un francés. Sí, pero súper frescas las claras. Yo creo que está la dificultad en el arrollado, en la cocción y en la pastelera. Me gustaría ser mosquito o mosca para estar en esa carpa para ver varios momentos, pero uno, el enrollado. ¿Usás esta para poner la de almendras? Sí, usé esa. Acordate lo que te dije, enfríalo. Sí. Odio laburar con merengue. Encima, tres tipos de merengue. Estaba al horno con papa frita. Después del reto de ayer me siento con mucha presión. Siento que hoy tengo que lucirme. Hoy estoy contento, un poco más tranquilo que ayer, con la presión del pastelero del día encima, que no es poco, pero bueno, al pie de la letra para ver que me salga todo como la receta. Tengo una presión muy grande porque Dolly va a terminar probando esa réplica de la receta que ella misma hizo. Silvia, el de arriba es mío. Sí, ese es el mío. Listo, el tuyo arriba, listo. Sí. Papel manteca, ¿dónde estoy acá? Ay, Dios, estoy re perdida. No sé qué voy a hacer porque las recetas de Dori son perfección. Ya fue. Al horno. Estoy tranquila, haciendo todo paso por paso, pero lo que tengo miedo es el no llegar con el tiempo. Tengo que llegar. ¿En 1:45? Sí, tengo que llegar. Quiero que sigas trabajando, no sí, cortes. Sí, sí, yo intento de seguir. Nada, lo que estás haciendo tenés que hacer diga, porque si sos docente los chicos te hablan sin parar y vos tenés que seguir como todo el tiempo. No, en realidad hay que prestarle atención a los chicos. Sí, bueno, sino... a veces quiere decir pobrecito. Algo y los chicos hablan. Y, hablan, pero siempre hablan. Tienen algo bueno que decir. Ay, me encanta. Sí, sí. Esa paciencia de docente. Sí, olvídate. Admirable el trabajo que hacen, ¿eh? Sí. Soy Carlos Martinic, tengo 30 años, vengo de Tierra del Fuego. Soy docente, me dedico a la docencia desde hace bastante. Lo que sí me gusta es en el tiempo libre dedicarme el tiempo a cocinar porque es como mi cable a tierra, me ayuda como a concentrarme y a focalizarme en lo que me gusta. Para mí la pastelería significa una conexión con otras personas. Es como esa capacidad de conectarme con otro, brindarme a otro por más de que yo no esté. Vengo a Bake Off para superarme a mí mismo. Ese es mi objetivo acá en este programa. Bueno, ahora estás en tu rol de pastelero. Ahora estoy en rol de pastelero. ¿Estás confiado? Bastante, perfecto. ¿Pablo hiciste alguna vez? Nunca en mi vida. ¿Y arrollado hiciste alguna vez? Creo que hice dos veces en mi vida y pero hace te veo mucho. Así como prolijo, metódico. Bueno, esa es aplicado. Mi... aplicado. Eso sí, por supuesto. Siempre fui el chico aplicado de la escuela. Todo me gusta, así. Porque siguiendo esto al pie de la letra no tiene que salir sí, sí. Nada mal. No, por supuesto. Y eso bien, es lo que vamos a intentar. Muchos éxitos, Carlos. Muchas gracias, Pauli. Es la primera prueba técnica. Espero que me vaya bien. Azúcar, ¿cuánto? ¿Centímetros cúbicos y mililitros lo mismo? Sí, yo la pesé igual. ¿Sil? Sí. Lo del azúcar impalpable lo dijo para desmoldarlo. No había que echarle al papel exacto. Ah, listo. Al grande sí, al arrollado sí, ¿eh? Silvi me ayuda mucho. Una crack. La amo. Hola, tocaya. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, mucho mejor. ¿Trabajando en la Lima? Sí. Soy Paula Paternoster, tengo 29 años, soy de Capital Federal, del barrio de Villa Luro. Estudié auxiliar forense en toma de muestras y manejo de la escena del crimen, pero actualmente trabajo en la Universidad de Buenos Aires. La pastelería para mí es la salvación de mi vida. Es una excusa para juntar a la familia, para llevar un regalo, para ahí no tenés un peso. Sacás algo del horno y es un regalo que le pusiste amor, le pusiste dedicación y sobre todo es mi motor en la vida. Soy una pastelera bastante poco convencional, me gustan las tortas
raras, me gustan las tortas bizarras, me gusta la cultura pop. Por ahí no voy a la pastelería francesa ni nada de eso. Lo mío es los memes, lo mío es los videojuegos, las cosas divertidas, series. Como que trato de plasmar un montón de cosas que me gustan y cuando vienen con una idea y es algo que a mí me encanta, le doy siempre una vuelta de tuerca. Para mí estar en Bake Off es un mimo al alma porque tuve un año muy, muy complicado, pasé por muchos tratamientos dolorosos, muchas malas noticias en cuanto a lo médico. Entonces ese llamado para mí fue como, bueno, después de la tormenta viene el sol, tenés que enfocarte en esto y tenés que seguir adelante. ¿Hiciste alguna vez ese tipo de preparaciones? No, jamás, no. ¿Pabloba, nada? Me da tanto miedo que prefiero comprarlas, porque siento que es mucha frustración si no te sale. ¿Qué es lo que te da miedo? Más que nada el merengue es complicado, o sea, no lo tenés que mirar mucho porque el merengue siente el miedo, es como las impresoras, ¿viste? Claro. Cuando más las necesitas, más te fallan. Me gustaría estar en el momento en el que saques el merengue, así si me enseñas. Miedo o no. Así me enseñas a ver cómo hay que mirarlo, o sea, está bueno eso. Es como medusa, ¿viste? Te conviertes en piedra. Claro, no hay que hacer mucho contacto visual. No, no, no. Vuelvo en un rato. Dale. El tema es que no me puedo equivocar, no hay lugar para errores. ¿Bolsito chiquito te sobra? No. ¿Ese lo estás usando? Eric, no. Thank you. Sé que hoy, en esta prueba, tengo que dar todo lo estético. Así, bueno, me reivindico de ayer. Ahora, en este momento, me siento bien, estoy ordenada, estoy estructurada. Espero tener un buen final. Sí, ¿me cómo andás? Hola, Liz, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Contenta? Sí, muy contenta, nerviosa y, bueno, también poniéndome las pilas. ¿Por qué? ¿Qué sentís? Y nunca hice esto. Bueno, pero la mayoría te digo que no lo hicieron, ¿eh? En todos los años que he hecho Bake Off, que fueron dos, la mayoría que me decía nunca lo hice, después les iban bárbaro. Ah, bueno, entonces así puede ser. Ojo, ¿eh? Puede seguir, ¿eh? Puede ser, bien. Cabla, te traigo suerte. Espero que sí, por favor. Por favor. Toda te voy la a dejar energía, seguir trabajando. Sí. Me tira la mejor para que siga así. Y bueno, yo sigo. Ahí va, vamos. Jan, ¿tu base todavía está en el horno? Sí. Ah, ok. Hola, Gise. Hola, Pau. Te veo muy concentrada leyendo la receta. Sí, Dolly repitió como 200 veces, sigan la receta. Claro, son muchas cosas al mismo tiempo, hay que estar concentrados. Sí, y yo soy bastante de media, así como... ¿Ah, mi nombre es Gisela, soy de Rosario, Santa Fe, tengo 31 años y, bueno, estudio psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Para mí la pastelería es el arte de dar a otros algo que vos podés hacer con tus manos, como el alegrar, el agasajar. Soy bastante como estructurada, quiero que lo que planifico y lo tengo en la cabeza, poder bajarlo a la realidad. A veces no sale, obviamente. Creo que va a ser el recuerdo que más voy a tener presente y que le voy a poder contar a mi hijo de más grande y a mis nietos que participé y logré llegar hasta donde llegue. No sé si me veo de las últimas ganadoras, pero me encantaría. Voy a dar todo para que eso pueda llegar a pasar. Bueno, pero ahí está todo escrito, tienen los ingredientes, nada puede salir mal, tiene que estar todo bien. Por favor, necesito 14 arrollados impecables. Vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible. Así lo sorprendemos al jurado. Sí. Sí, sí, sí. Así no saben si es lo que hicieron ellos o nosotros. Totalmente. Bueno, éxitos. En un rato gracias, Pau, gracias. Pasteleros, ya pasó la primera media hora. ¿Están bien? Genial. Vamos a tratar de llegar. Quiero estar tranquilo para llegar. Creo que cuando me pongo nervioso es peor. No hay que relajarse. Yo me preocupo un poco, pero lo que estoy seguro es que la crema pastelera... ¡Ay, me olvidé la yema, b***! No, soy un mal. No puedo creer haberme olvidado la yema de la pastelera. ¿Qué te pasó? Me olvidé la yema, b***, la crema pastelera. Por eso la vi muy blanca. Pensé que porque le había mandado batido a full. Que se hizo enseguida. ¿Qué voy a hacer? Ahora arranco de vuelta y nada. Arrancaré con las dos cosas. No me di cuenta. Los pesé, todos los tengo preparadas. Las tengo ahí al lado, la yema. Pero... ¿Y a empezarla de nuevo? Ahora la voy a hacer de vuelta. Va a salir mejor.
Bueno, claramente va a salir mejor, va a tener yemas, pero va a salir mejor de lo que hubiese salido la primera. Hola, Emi. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Te noto tranquilo. Ay, es que yo cocino así. ¿Sos de las personas que estás tranquilo por fuera, pero por dentro también, o adentro por sos...? Por dentro soy un terremoto. Soy Emiliano Di Bernardi, tengo 21 años, vengo de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, y actualmente me desempeño como empleado administrativo. Como que empezó de a poco lo que era la gastronomía, y ya después, más grande, como que me empecé a interiorizar más. Y bueno, después llegó la pandemia y como que de ahí empezó a nacer el emprendimiento. Y ahí empecé como a hacer tortas. Después, bueno, llegaron los alfajores y como que fue también el mayor boom, digamos, de lo que fue lo mío en la pastelería. Para mí entrar en Bake Off es un sueño cumplido. Es algo increíble, es único. Lo deseé muchas veces. Ya me visualizo ahí levantando el trofeo en la final, haciendo una torta tremenda, increíble, bien mía, bien colorida, bien arcoiris. Hasta ganar no paro. Me tiene que como que soy el más calladito de todos, pero como que... Ojito. Sí. Perdón la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene ahí flotando? ¿Qué es? Son cáscaras de lima. Perfecto. Para infusionar. Una vez que esté lista, yo la saco y ya la mando a frío. ¿Y eso decía la receta? Sí. Perfecto. ¿Te tenés fe? Bastante. Sí. Hoy quiero ser el primero. Vamos, te tengo fe. Rotulado, eso trae problemas. Gianluca. ¿Dice? Sí, mi piso. Ah, ¿tenés un piso ya? Claro, es donde están mis cosas. Ah, no solamente que no rotulás la bandeja, sino que ya te apoderaste de un piso. No, todos nos apoderamos de uno. Ah, perfecto. Uno, ¿qué? No, pensé no, que no, te no, habías no. como captado un piso. No, ¿estás bien? No, tampoco para tanto. Sí, creo que bien. Bueno, nos vemos. Éxitos. Nos vemos, gracias. ¿La pastelera cómo la hiciste? ¿Recontra espesa o...? Sí, quedó re espesa. Yo la sigo batiendo para ver si se espesa. Porque igual como que se espesa cuando se enfría, ¿o no? Sí. Tengo miedo. Me quiero morir. Me quiero morir porque es algo que no hice nunca. Pasteleras y pasteleros. Pasaron 45 minutos. ¿Qué? Queda una hora. ¿Estamos bien? ¡Sí! Creo que vengo bien. Estoy ahora por meter el merengue del arrollado al horno. Y nada, el otro lo tengo enfriando, la crema pastelera enfriando. Y me quedan los detalles últimos. 70 gramos de... necesito huevos, la repito. Me quedo sin huevos porque usé mal los huevos. No separé bien las yemas y las claras. Desperdicié mucho huevo. Sí, ¿la vos te sobró algo de huevos? No, nada, no tengo ni uno. ¿A vos te falta usar huevos todavía? Y empezó a pedirle a mis compañeros por todos lados. A todo el mundo le pedí huevos. ¿Puedo llevarme dos? Sí. Es para el merengue italiano. Llévate, llévate. Sí, sí, sí. Gracias, Chime. Meto en la parte de la masa del arrollado al horno y cuando lo saco me doy cuenta que no estaba tan joya. Yo te tenía un problema mal con los hornos. Lo desmoldo y un desastre. Saco el pionono a base de merengue del horno. Momento de tensión. Quedó bien. Hay que ponerlo dado vuelta sobre el otro papel manteca. ¡Uy, se rompió! Saco el papel y la veo venir. En este momento estoy como... no sé, en el peor momento de la hora pico del taxi en la ciudad de La Plata, en 7:50, yo digo, acá, si no choco, le paso cerca. No
sé si desmoldarlo ahora, si no desmoldarlo, que se me rompa todo. Por favor, no te rompas, por favor, no te rompas, por favor, no te rompas. Empecé a hacer de nuevo todo el merengue de Lima, porque no se terminó de cocinar en el horno, los 10 minutos fueron pocos. Así que ahora está de nuevo en el horno con el tiempo justo. Si salen 10 minutos, llegamos y si no, presentamos lo que se puede. ¿Qué estás comiendo? ¿Se puede? Hay quienes dicen que yo siempre llego en este momento para este probar. Este porque te lo mordí yo, ese. ¿Ese? Sí. ¿Todo? Si querés. ¡Vivo! Vos sabés que a mí me gusta todo igual, ¿eh? No soy parámetro. Bueno, no importa. A ver si te gusta ese. ¿Rico? Nunca hice un peruano a base de merengue. Es algo... ¿Nunca? No. Estoy confiado y creo que me va a ir bien. Pasteleros y pasteleras, pasó una hora y media. 15 minutos finales. Ok. Ok, ok. ¿Cuánto dijo? ¿15? Está todo enrollado, ¿no? No, ¿cuánto? Falta... ¿No está enrollado? No, todavía no, pero ya. Voy a poner así acá. Ay, no lo hagas así. Mirá. Tengo que usar el soplete. Okay. No lo hagas así porque explota, ¿eh? Vi que Calia ya lo había usado, así que la llamo. Eso. Ay. No. ¿Y cómo le hago? No le hagas así. ¡Ay, no! Soy súper recontra escorpiana. Y soy medio una escorpiana media rara, porque en general dicen que los escorpianos como que son medios malhumorados. Bueno, yo todo lo contrario. Ahí, pero así. Calia. Ah, quieto, quieto. Me encanta como colaborar. ¿Así? Pero sí, todo. Dale, dale, dale. No, no, no. Sin miedo. ¿Todo entero va? Sí, todo entero. ¿Y va? Un, dos, tres, ya. Soy muy amiguera, o sea, para mí la amistad es como súper importante. Y transportarlo con esto. Ok. Buenísimo, gracias, Calia, te adoro. El arrollado, cuando lo diste vuelta, que quedaba dorado, era... Sí, doradito. ¿Estás nervioso? Ahora sí, un poquito, pero... ¿Sí? Llego. Y yo estoy como... ¡Ah! No sé cómo hacer. Y, bueno, ¿va? Y... Recé tres Ave Marías y hago... ¿Va? Ya. ¡Pam! No, re bien. Tengo que darle mucho amor a esto, porque si no se le da amor, va a salir mal. Por lo menos que parezca un arrollado. Estoy re complicado. Hoy creo que estoy entre los peores. Hay que dar la vida acá. Me quedó mucha frutilla. ¿Por qué todo último momento? No, porque hay que vivir al límite. ¿Ah, sí? Sí, siempre. ¿Cuándo vas a enrollar? Ya. Pero estoy como muy... Quedan 6 minutos, si no. Sí, sí, tenés sí. Tenés que sí, hacerlo, sí. La decoración de arriba, el soplete. Ya sale todo. ¿Cómo lo vas a doblar a eso? ¿Lo vas a doblar al medio o lo vas a enrollar? Lo voy a enrollar porque si no, no llego. O sea, no llego. No tengo el suficiente relleno como para hacer un solo doblez. ¿Entiendes? Ah, ok. Me fui re de mambo. Claro, como quedó poca pastelera. ¿Y cuánto azúcar impalpable? Eché azúcar impalpable como para 200. ¿No le podés sopletear un poquitito? Yo tengo azúcar impalpable. ¿Eh? Ya tengo. No queremos más. Sobra. Ya está, sobra, pensé sobra. Que no falta. Empiezo a desesperarme. Bueno, a ver eso. Bueno, gracias, Paula. El platito, acá está. Vamos a ver. Se me quebró. Que Dori no lo vea, ¿sí? Che, ¿quién tiene soplete? Pasteleros, pasteleras, últimos 5 minutos. Yo tengo. ¡Acá hay un soplete! 5 minutos. Gracias. ¡Ay, casi me mato! 5 minutos. ¡Acá hay un soplete! Final. Pásame. Espera, ¿para qué lado se baja? Yo hice lo mismo, Gaby. Pero no puedo sacar el papel. Poné, ¿este ya está listo? Sí. Emplatalo y dalo vuelta todo el papel sobre el coso. No, es un desastre. Mira vos. No lo puedo sacar. Se rompió todo. No, vamos a hacer así, esperá. Lo acomodamos como pudimos.
aunque sea para presentar así. Me olvido de las medidas, me olvido de todo. Uy, no quedó el merengue. Y no se me hizo el merengue italiano. Igual no, ¿tenés listo el merengue? No, no, mira, no. Mira cómo quedó. Hace un montón que está. Y viene Charlie, y viene Calia. Y lo empezamos a acomodar como podemos. ¡Gaby! No, desastre. ¿Qué pasó? Se desarmó todo. ¿Por qué? No sé. Oh, sí. Parece como que choqué contra un camión a 120 y encima no le miré la patente. Dolly, discúlpame. La intención estuvo. Después te llevo gratis. Perdón, Dolly. ¿Vos decís que Dolly va a estar contenta? Espectacular. Hoy te llevas al primer premio. Se emocionaba, se la creía. ¡Atención, chicos! Últimos 30 segundos, todos con sus preparaciones en sus estaciones de trabajo. Ah. ¡Ay, dale! ¡Ay, la chucha! Espacio. Terrible. Perdón, Dolly. ¿Eh? ¿Uno más va a pedir perdón? No. Cuenta regresiva. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Pasteleros, un paso para atrás. ¡Oh, bravo! Dios. ¿Querés ser el próximo gran pastelero o pastelera? Con Cetro Hogar es súper fácil, ¿eh? Aprovecha las cuotas sin interés y llévate este horno Morelli ideal para pastelería que está genial. Yo ya pedí que me manden una casa para mí. Seguí mi consejo, entra a Cetro Hogar y llévate todo. Qué fácil es comprar en Cetro Hogar. En Hudson creemos que cocinar siempre es oportunidad para disfrutar. Compartí junto a tu familia y amigos momentos mágicos, porque para Hudson, cocinar es crear. Bueno, ya estamos listos entonces para que nuestro jurado vuelva a la carpa y deguste sus 14 preparaciones. El que obtenga el primer puesto es el que se ganará los 5 minutos extra para la prueba del domingo. ¿Estamos bien? ¿Claro? Adelante, jurado, por favor. Hay algunos divinos. Pero muy buenos algunos, ¿eh? La mayoría, muy bien. Hay algún derrumbe por ahí. Está medio pionono también. El sabor es importante, ¿no? Muy importante. Quien te dice que hay sorpresas. Sí. Bueno, vamos a arrancar con el primer arrollado. ¿Cómo lo ven? Bien. ¿Sí? No excelente, pero bien. Está crocante lo de abajo. Está como prolijo, ¿no? Está prolijo, está muy bien la decoración. Está muy bien, sí, el merengue italiano. Buen color de la pastelera. De pinta estaba perfecta, la consistencia de la pastelera estaba increíble. Ni un solo grumo por primera vez en mi vida, así que estoy súper confiada. ¿Se quedó sin gas? Sí. Está bien. Está bien, ¿no? La pastelera está muy bien. Sí, está rica. Y el italiano, mirá, está como cremoso también. Sí, está bien. Solo tiene una rajadura al costado, pero bueno, tiene un lindo tamaño. Y mirá el crocante de la base. Es lindo hacer así, arrancar así. Sí. Hay que ver lo que viene, pero muy bien. Y ahí dije, ay, sí, vamos. Es un poco más ancho. Está más gordi, ¿no? Está más. Y ahí hay un almíbar de costado que me parece que es clara, ¿no? Que... ¿ves? Sí, merengue mal batido. Me siento muy confiada porque lo probé y estaba riquísimo. Está rico. Muy. ¿No se fresco el crocante del merengue de abajo? No, pero está crocante el arrollado. El arrollado.
Para mí algo tuvo que ver la frutilla, algo hizo ahí, hizo lío. Hay un juguito. Hizo lío. Almíbar, hay algo. Técnicamente tiene... unos temitas. Y la base no está, pero está rico. Sí. Es de autor. El primero de autor de la temporada. Espero que haya varios. Sí. Si no, no sería Bake Off. Es versión más chiquita, ¿no? Y con una base alta. Pero power. Morrudo. Sí. Sí. Como cortito y buen merengue, ¿eh? Todo es como abundante. Crocante. Mirá qué lindo que es el corte. El único problema es que el merengue italiano le salió pésimo. Mirá la textura que tiene. Parece arena. Está poroso. Sí. Sí. Bueno, pero los colores son lindos. Está bien, ¿no? Bueno. Está rico. Se nota la textura del merengue, que no está bien compacto, bien firme. Está más aireado. Está crocante el merengue. Sí. No aparece la almendra demasiado, ¿no? Si bien está crocante. Sí, no es sutil. No. Todo es como más tosco. Pero está fresco. Es decir, sí. Si yo voy a un lugar y me sirven este arrollado, me lo como chocha. Y salís y decís que el merengue le quedó mal. Bueno. No me voy a dar por vencido. Otro postre, ¿no? Es como... Es una deconstrucción. Distinto. Hubo choque, hubo algo, hubo. O no hubo. No hubo. Yo no lo voy a ni cortar, las invito a que prueben de acá. Aunque sea que me haya quedado bien el sabor. Esto no es sabor. Está mal el merengue. No hay merengue, no hay... Es otra prueba técnica. Lo de abajo es un chicle, la frutilla está mal cortada. Es difícil, es complicado estar ahí. Vamos a tratarlo igual que al resto. Muy bien. Tiene el papel. Lo que me faltaba. O sea, tras que es un desastre, encima que haya quedado un pedacito de papel. Ah, no le falta nada. Fue terrible, fue terrible. Solo estoy pensando la cantidad de azúcar que me estoy... Y que estás masticando. Que estoy masticando. Okay. Porque no está cocido. No está disuelta. Ay, le faltó también la lima. Le faltó todo. Sí, sí, todo. Un tropezón no es caída, ¿eh? Que tropezón igual. El que hizo esto tendrá que practicar hasta que lo saque. Taxi, en la puerta, por favor. Qué lindo. Se ve lindo. Está súper. Está bien quemado. Muy prolijo. Prolijo, estético, yo sí que quedé muy contento. Me parece que está realizado, ¿no? Tiene su vuelta, tiene su crocante, está el merengue. Ahora hay que probar. Miren las texturas. Otro generoso también, ¿eh? Mirá el relleno. Aparece muy bien el sabor de la almendra. Es decir, comí separado la base. Hay lindas texturas. Qué rico. Del merengue, del crocante, la pastelera. La lima. La lima, cómo refresca, es increíble ese touch. Cómo redondea todos los sabores, ¿no? Muy bueno. Muy. Se puede dedicar a esto. Tuve una buena evolución, pero me faltan 9 por delante. Estoy confiada, me gusta lo que veo. Un panzotti. Y acá viene ya un canelón. Está como más aplastado. Canelón. ¿No? El merengue tiene una textura distinta. Pamela, es todo mini, ¿viste? Está crocante. ¿Un poquito? Un problemar de ahí, ¿no? Hay pastelera, pero hay problemas con el enrollado. Sí. Mirá, está bajito. Está mal el merengue de vuelta.
el italiano. Hay que ver el sabor, si les gusta. Muy dulce, muy mucho azúcar. Hay problemas de cocción. Cuando cocinas mal el merengue o agregas el almíbar a otro punto, el azúcar no se disuelve. Bueno, el merengue italiano tiene mal la temperatura. Sí, sí, del almíbar. ¿El arrollado? El arrollado no está totalmente bien batido, bien, bien disuelto el azúcar. No se lograban montar bien las claras. Sí, ¿no? Y el merengue seco es el como el más fácil de zafar porque al ir al horno y todo eso. Sí. El pionono no me había salido bien, pero pensé que se iban a fijar más en el quiste igual. Este es como el omelette de Clara que me como a la mañana igual, es igual. Pero está bien el merengue de arriba está prolijo, ¿ves cómo está? Por favor, que no se desarmen, que no se caiga nada, que se mantenga lindo. Está generoso de relleno, pero le quedó un poco bajito el arrollado, ¿no? Sí. Y está un poco floja la pastelera, me da la impresión. Sí, está crocante. En el corte se siente. El merengue italiano, me agarró una obsesión con el merengue italiano que también está mal. ¿Toc? Tengo varios. A ver, está bastante lindo, la está verdad. Está lindo, sí. Pero está floja la pastelera, está un poco finito el arrollado y bueno... Merengue, ¿Dolly no lo encontró acá? Tampoco. No. ¿Tiene base? Sí, hay base. Ay, bueno, me dicen. No se ve. Ah, tiene como Julio Iglesias un perfil. Está chanfleado. Digo, uy, que me espera. Y acá el merengue me parece que. ¿Hay? No. No hay. Ah. No hay. Yo te juro que pensé que el merengue italiano, como ayer me hablaban de proporciones, hacía cuenta que estaba con 14 profesionales, dije, va a ser el menor de los problemas. No. No, este tampoco es. Se ve. Está rico. Lástima que abajo se le apretó un poco. Sí, pero se nota todo. Está crocante la base, está el arrollado, bien sostenida la crema. Como que estaba bien. Está armonioso, diría yo. Está muy bien. Sí. Otro omelette. Ay, no se van a hacer las buenas y lo van a cortar porque se lo merece. No, eso no se corta. ¿Un omelette? No. El omelette no tiene frutilla. La terminación está bien. Me parece que hay merengue Ojo italiano. Ojo con este merengue italiano. Bueno, algo bueno debe tener el postre. Una buena pastelera sirve. Tortillita. No sé. ¿Pero hay merengue, no? Ojo con este merengue, ¿eh? No, es brilloso está. Ojo. Pero se equivocó de pico, me parece también, ¿no? Lo hizo con pico liso. Con pico liso. Un detalle. El merengue está rico. El merengue está perfecto. Sí. ¡Vamos, el merengue, sí! ¿Te escuché aplausos? Ok. El merengue está perfecto, el resto no. Hay merengue. Hay arrollado. Está bien armadito, ¿no? Ah, qué lindo. Hay crocante. Ay, a mí me da una emoción, una alegría cuando las cosas... Hay mucha frutilla. Sí, pero mirá de lo que venís también, ¿eh? Bueno, no importa, pero... Está hermoso. Espero que a Dolly le encante, que la pruebe y se sienta que fui una buena discípula haciendo su receta. Ah, está espectacular el merengue también italiano. Volvimos.
¿no? Sí, sí. Eso es otra cosa. Es como una ola, ¿viste? Vamos. Estoy re conforme, pero recontra remil conforme. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Hay un señor merengue italiano. Brilloso, lindo. Vamos a... Muy lindo, muy proporcionado. Sí, lo que no hay es merengue crocante abajo. Ah. Pero está medio clarito también, entonces eso quiere decir que le falta horno. Y ahí, señora, me quiero morir, me quiero pegar un tiro porque lo vi blanco y no lo volví a meter al horno. Está medio azucarado algo, ¿no? Un poquito de almidón de maíz crudo. El merengue está muy bien. El de arriba. Está muy bien el trabajo de manga. Está muy bien la presentación. La pastelera está rica. El arrollado está bastante bien logrado, pero hay un azúcar que no termina de cocinarse. Me ilusioné. Como que me dan algo y después me lo quitan. No me gusta. A comparación con mis compañeros, creo que está bastante bien porque me halagaron lo del mangueado del merengue. Voy confiado con esa de que, aunque sea, ser uno de los primeros. Hay manga, hay ondulación, puede haber merengue. Hay mucha ralladura. Sí, ¿no? Está buena. Sí, pero no era ralladura, era ancest. Tenía que tener piel. Sí. Me quedó grande. Me quedó gordito. Es un señor arrollado. Generoso. Generoso. Familia numerosa. Este es rebos. Muy Dolly. Rebos. Y hay un merengue... espectacular, ¿no? Cuas, sí. Y abajo está súper sequito la base. Sí, espectacular. Sí, al corte estaba crocante. Rica la pastelera. Base crocante. Muy bien el buen merengue. Merengue. Es un poco más familiar que la presentación. Sí. Era lo que yo esperaba que me digan. Que estaba rico, pero que era tamaño grande, familiar. No es delicado, digamos, no. Como. Pero rico. La balanza no. ¿Qué ganará? ¿Rico o? Para mí siempre gana rico. Están bien los sabores. Están buenísimas hoy. ¿Hay merengue o no hay merengue? Brillo tiene. Sí. Al final se encontraron los merengues. Hay merengue. Vamos, carajo. Hay lluvia nuevamente, pero yo creo que es jugo de frutilla. ¿Y la pastelera? Buscan, buscan, no buscan a Nemo. Buscan a la pastelera. Hay poquita pastelera. ¿Qué pasó? Está más pálida. No, no es pálida, es cantidad. Viste que hay gente que se la come caliente, se la habrá comido ella mientras o él. Ay, pero ahí se nota menos. Siguen buscando la pastelera, yo no sé cómo, no sé qué decirles. ¿Qué decir? Falta relleno. Falta balancear el merengue con la pastelera, hay poca. Están bien logrados los merengues, sí. Los tres. Pero no hay falta relleno. La pastelera y que nivele todo lo que tan comes. Dulce, ¿no? Tanto azúcar. Sí. Le falta la pastelera. Dios, ¿cómo me va a faltar? Ahora, qué lindo que está. Muy. Llegamos al último. ¿Qué tiene bien, Paula? El merengue italiano. Muy bien. Ah, mirá, está crocante. Tiene lindo brillo. Sí. Encuentran el merengue italiano y está brillando. Lástima que este líquido de dudosa procedencia... ¿Por qué? El almíbar. Sí, pero el almíbar tiene que estar adentro. Bueno. El relleno que le faltaba al anterior lo tiene este. El merengue creo que es el más lindo. El merengue está buenísimo. Es como
como para comerte un pote de merengue italiano solo. Ya me veo con Damián entrándole junto a cucharadas al pote de merengue italiano. La pastelera me encantó. También. Y el pionono también. Y el arrollado también. Le pero... faltó un poquito de grosor. Sí, pero ¿por qué tiene ese líquido? Es clara, chicos. Pero de acá. Sí, sí, del merengue, del arrollado. Claro. Es raro el mix. Tipo, es como hay cosas bien, pero cosas muy mal. Me encantó el italiano. El italiano sí, pero a mí me traen eso con ese clara al costado marrón. No me gusta. Sinceramente, ¿lo aceptás o no? No. Ok. Llegó el momento de enumerar. Si quieren tomarse unos minutos ahí para que conozcamos del menos logrado al mejor, ¿quién se llevará los 5 minutos extra para el día domingo? Ojalá que el merengue me haga zafar porque dijeron que es el mejor de todos. ¿Qué? ¿Que no van? ¿Que no van? Sí, claro, que no van, claro, está sí. Creo que no estoy entre los 3 últimos como ayer, pero estoy un poco lejos del primer puesto. ¿Vamos? Pero en general bastante bien, pensé que iba a haber más problemas. No, sí. Capaz que me juegan contra un poco la decoración con la manga. Pero bueno, sí, sigo confiado. Vamos. Vamos. Vamos a conocer el puesto 14. ¿Para quién es? Gabriel. Es un chiste que te diga que chocaste siendo tachero, así que me vas a contar, me vas a explicar. Choqué contra un camión y ni siquiera le vi la patente. Creo que si hubiéramos habido 20 participantes, quedaba en el 20 también o en el 21. ¿Qué te pasó? No sé, puse todas las cantidades, seguí la receta, el tiempo del horno, pero no salió nada. Lo único que me había salido bien hasta el principio fue el merengue el de abajo, en el sequito. Quedó un pedacito de papel que ni me había dado cuenta que había quedado. Un pedacito. Sí. Hay que leer bien la receta, ¿ok? Y seguir paso a paso. Sí. Porque la misma receta tenían los 14. Sí, sí, por eso. ¿Ok? Uh-huh. No tengo nada para decir porque fue un día que no salió absolutamente nada. ¿He puesto 13? ¿13? ¿En serio? ¿13? Los otros merengues no estaban tan buenos. ¿Habías trabajado merengue alguna vez? El italiano solamente, se nota, ¿no? Bueno, yo dije que no... Cuando te di la devolución, que no tenía mucho que decir. Parece un omelette. El merengue italiano está brillante. Es un poco lo que hay para rescatar, pero hay mucho para trabajar. Sí, por supuesto. Para hacer este tipo de postres, ¿está? Gracias, me tenía más fe. No me siento conforme con mi desempeño. Puesto 12... Decime, ¿qué pasó? Yo creo que estaba bien, estaba correcto. Estaba riquísimo. No entiendo. Perdió bastante líquido. Me parece que la base, el seco, ¿te quedó bien seco? Cuando lo saqué, sí, la verdad que está bastante crocante. No noté ese líquido, puede también haber sido la frutilla. Quedó como más aplastado. Sí, me costó enrollarlo. Sí. Así que como no quería manejarlo mucho, lo enrollé y lo puse. ¿Lo enrollaste con el papel? Sí. Bueno, cositas a tener en cuenta para la próxima. Bien, ¿sí? Perfecto. Yo soy súper autoexigente y por eso esta cara. Pero la verdad es que me hubiese encantado probar la de todos mis compañeros a ver si realmente el mío estaba en el puesto 12. Puesto número 11. Belén, ¿tuviste algún problema? Sí. ¿Cuál? Sí. El merengue del pionono, ya notaba que me había quedado medio líquido y estaba azucarado, pero no me daban los tiempos, así que lo mandé al horno igual. Y después también el merengue italiano, noté que el almíbar se estaba poniendo como más de la temperatura, digamos, pero lo mismo, no me daban los tiempos y tenía que armarlo.
Y estaba contenta porque lo veía lindo. Estéticamente está lindo, pero también sabor es súper importante. Pensé que se iban a fijar más en la estética. Podría haber estado en un puesto mejor. Puesto número 10. Gino. Dolly. Se ve lindo. Está muy bueno el trabajo del merengue, pero hay muy poca pastelera, mucho almíbar. ¿Cómo te sentiste haciendo esto? ¿Qué te pasó? Bien, me dio mucha bronca. O sea, ahora, la alegría nunca se pierde, pero me dio bronca porque la crema pastelera, como me confié que es lo que mejor me sale, me olvidé de agregar la yema, pequeño detalle. Y al tener que hacerlo de vuelta, me encontré con que me faltaban bowls, que esto, que lo otro, perdí 15 minutos. Estás descubriendo tu debilidad, que es la organización y la concentración. Pero hoy estoy concentrado, bastante más concentrado. Bueno. ¿No? Hasta la boina me puse. Seguí enfocándote. Gracias. Bueno, no es capaz que hubiese aspirado a un poquito más, pero por lo menos soy el 10, como el 10, escúchame. Puesto 9. Celeste, se veía lindo, aunque la pastelera tenía algo raro, no tiene demasiada consistencia. También nos faltaba ese sabor a lima. Sí. Estaba como muy suavecito. Quizás le puse suavecito. Muy poquito, sí. Ok. A tener en cuenta. Sí. ¿Sí? Estoy contenta de haberlo terminado, de que me haya quedado lindo y haber quedado en la posición 9 hoy. Estoy contenta. Puesto 8. Facundo, no estuvimos tan de acuerdo acá. Una parte del jurado le encanta, a mí me parece que el merengue es de los peorcitos. Ve tú, no te pongas la gorra. ¿Te pasó algo en particular? Puse a hacer el merengue italiano y justo tenía que sacar el pionono del horno y lo paré sin darme cuenta, lo paré. Y después yo lo volví a cosa y le agregué el almíbar. Ahí me equivoqué. Bueno, agradecer a las chicas, porque para mí era el 14. Me ganaron ellas esta vez. Estéticamente está lindo, cuidado con los detalles y en el apuro. Quedé un poco conforme, no del todo. Betular fue bastante malo. Puesto número 7. Sin lugar a dudas, el 7. Gianluca. Yo me esperaba un puesto 12 o 13. No me esperaba algo tan bueno. Ahí, en el medio. Estoy en la mediocridad. No, mentira. Estoy bastante bien. Está aplastadito. Está bajito. Contame un poquito qué dificultades tuviste. Para mí, más que nada, el armado. Yo me veía bien. O sea, venía organizado, pero el momento del armado fue... No sabía qué hacer. Estaba muy nervioso. Tenés que animarte a más. Porque yo sé que podés, que tenés un gran potencial. Y sí, con esto hay que ser... decidido, cuando armás no hay que ir, hay que trac armarlo para que quede bien en el relleno. De todas formas, lograste algo que está bastante bien. Gracias. Para la primera prueba técnica, che, no está tan mal. Puesto 6. Se veía muy lindo, sí. No estaba demasiado crocante el merengue de la base. Ahí notaste algún problema, pudiste secarlo bien, te faltó cocción. Seguramente el horno no había alcanzado la temperatura cuando yo lo mandé. El merengue italiano estaba muy bien, el trabajo de la manga, estéticamente se ve muy lindo. Bueno, sos muy estético. Es a tener en cuenta chequear antes de empezar a armar o ensamblar, ¿no? Gracias. Estoy conforme, pero no tanto, porque viendo otros como que quizás en el puesto 5 o 4 hubiera estado mejor. Puesto número 5. Qué suspenso. Paulita.
pusiste un fichín, subiste unos niveles. Nivel 2. ¿Nivel 2? Es el de agua, el más difícil. Sí. Siento que está un poco orgulloso porque el día anterior me fue medio mal. Y aparte veo que tiene pines de Pac-Man. Que ojo, chicos, ayer tuve una torta de Pac-Man. No sé, se los tiro. Hay unos detalles para mejorar. El merengue italiano, por ahí la prioridad en el relleno, que no largue ese líquido y demás. Pero hay un buen camino, Pau. Así que este es el camino, ¿ok? Gracias. Estoy muy contenta. Ahora sí nos vamos acercando cada vez más. Puesto número 4. ¿Quién es el autor? ¿La autora? Muy bien, Gisela, ¿eh? El merengue está bien. La pastelera también. Los sabores están logrados. Soltó mucho líquido. Yo creo que en la cocción estuvo el error. Hay un buen trabajo de manga. Así que... un salto muy importante. Gracias. La verdad que estoy súper, súper sorprendida. No pensé que iba a quedar en el cuarto lugar, así que estoy súper feliz. Bueno, entramos al podio, los tres primeros. Vamos a conocer el puesto número 3. Silvina, se veía muy bien. Quizá un poquito más generoso de tamaño, pero los sabores estaban muy ricos, las texturas, las consistencias. Muy prolija otra vez la manga. Felicitaciones, muy lindo y muy rico. Gracias, gracias. ¿Contenta, Silvi? Sí, muy, muy contenta. ¿Te esperabas estar en el podio? La verdad es que cuando vi la receta, como nunca había hecho arrollado de merengue. Siempre arrollados muchos de normales, pero de merengue no. Bueno, felicitaciones. Gracias. Hacerlo todo en 1 hora 45, me pone muy contenta de haber terminado y haberlo llevado a decorar y que haya quedado rico. En Somier Center encontrá el mejor descanso a mitad de precio. No te pierdas las 24 cuotas sin interés, no esperes más. Comprá hoy y aprovecha la entrega inmediata. Primavera en Somier Center, flor de promo. Tenés todos los productos a mitad de precio. Sí, 50% off y además 24 cuotas sin interés. Vení, comprá ya y llévatelo en el acto. Tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Con promo Vientito de Termas te podés ganar todos esos premios que dan ese vientito que te hace tan bien. Ingresá el lote y hora de tu botella en promovientito.com.ar y disfruta del mejor vientito. Quedan dos. Ahora conoceremos quién será la ganadora o el ganador de los 5 minutos extra para la gran prueba del día domingo. Jurado. Bueno, voy a hablar de este. Hay buen crocante, hay buen relleno, hay buena textura en el arrollado. El merengue italiano también está muy bien. Se diferencia bastante del resto de los que probamos. Está súper fresco con la ralladura de la lima. La pastelera está impecable. En la forma, el crocante, el merengue. Me encantó, me gustó mucho. Entonces, el primer puesto, quien se lleva los 5 minutos extra para el día domingo, 5 minutos claves en la gran prueba del día domingo y se convierte en el pastelero del día, es para... Ahí está, nuevamente el pastelero del día, pero bueno, por segunda vez y faltan... muchas pruebas más. Hernán. Invicto sigue, por lo visto. Nuevamente, Hernán. No, todos caen. Un día estás acá y otro día estás abajo. Así que yo todavía sigo en pie. Felicitaciones, pastelero del día. Gracias. Feliz estoy realmente. Feliz y muy contento de mí mismo. Bastante peleado, ¿no? Bastante peleado. Calia, excelente trabajo. Ay, gracias. Ahí también faltó un detalle que con eso gana Hernán de sabor. Obviamente, pero buen camino. Ah, bueno, muchas gracias. De ayer a hoy ya hay otras texturas, es este también el camino. Ah, muchas gracias. Felicitaciones al resto, quedan muchos desafíos por delante, a seguir haciendo lo mejor
y sacando lo mejor de ustedes. Bueno, Gabriel, Carlos, Ximena, tienen la suerte que esta temporada tienen todos los días para cocinar. Así que hoy alguno de ustedes se hubiera ido. Así que a no dejar nada, a darlo todo en la carpa. Más concentración, como dijo Pame, leer recetas. Primer desafío técnico, mañana tienen otra oportunidad. Vamos con todo. Se puede revertir, ¿eh? Para mañana me tiene que ir bien sí o sí. Si no, voy en picada. Yo me quiero tomar el palo. Está clarísimo que se me nota. No hay que dramatizar tampoco. Las cosas hay que tomárselas con humor. Yo vengo a divertirme. Luego de un desafío técnico empiezan a verse los más destacados. Sin embargo, la competencia es muy larga y todavía puede haber muchas sorpresas. Mañana nos espera un nuevo desafío en donde estos 14 pasteleros pueden brillar aún más. Nuestro jurado de lujo y esta carpa mágica nos esperan mañana para seguir disfrutando de Bake Off, el gran pastelero. Hasta mañana. Por primera vez en Bake Off, y lo vamos a estrenar en Bake Off Argentina, bienvenidos al desafío múltiple. Lo único que pienso son los múltiples errores que me voy a mandar. Me recongelo la ganache. No. No llego. Sí, vas a llegar. No se me gelificó la gelatina. El merengue tampoco está logrado. Se me cayó uno.